su oposición al avance que había ocurrido en los últimos 2 años del gobierno Obama y rápidamente se encaminó en esa dirección. Le costó algunos meses a irlo acomodando, pero se tradujo en, lejos de cumplir los compromisos acordados, en la introducción de un grupo de medidas hostiles adicionales a las que existían con anterioridad. Muchas de ellas relacionadas con el bloqueo económico y que se encierra en la frase que el presidente del momento, Donald Trump, acuñó como máxima presión económica. Eso no era sorprendente. Lo sorprendente es que el gobierno que siguió a este Trump, cuya máxima figura era vicepresidente del gobierno anterior y cuya campaña electoral prometió no a Cuba, sino a sus electores, que súbitamente cambiaría la política de Trump, lo sorprendente es que, con una lealtad sorprendente, haya aplicado las medidas de máxima presión económica del gobierno de Trump. El gobierno de Biden es lo que ha estado haciendo y continúa haciendo. Ahora, con esto no quiero decir que ha sido exactamente igual. Cualquier observador sabe que no es así. Con el gobierno actual de Estados Unidos, desde el año 2022, gracias a que tuvo la disposición de hacerlo, hemos recuperado el funcionamiento de ambas embajadas, la embajada de Estados Unidos en La Habana y la nuestra en Washington. Se ha retomado el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales que Estados Unidos, con el gobierno de Trump, unilateralmente decidió desconocer. Hemos reanudado los diálogos en materia migratoria y también los diálogos habituales diplomáticos a nivel de altos funcionarios, en los que intercambiamos sobre las diferencias que tenemos en las áreas en las que podemos trabajar. Y también se ha reanudado el diálogo y la cooperación en determinadas áreas que desde época Obama se habían identificado como de mutuo interés y que incluso eran objeto de acuerdos y memorandos de entendimiento. Me estoy refiriendo a diálogos y cooperación en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, en materia de medio ambiente, de salud, de ciencia y tecnología, intercambio universitario, intercambio a nivel de educación, arte, cultura, geología, protección frente a derrames petroleros en el Golfo de México, por ejemplo. En esas áreas ha habido una reanudación del diálogo y la cooperación. No podemos negarlo, y esto por supuesto contrasta con el gobierno de Donald Trump. Pero lo definitorio en la relación bilateral es el bloqueo económico. Es lo que más daña a la relación bilateral. Es, por supuesto, lo que más daña de manera cotidiana y de manera desviada al pueblo de Cuba. Todos los días, varias generaciones de Cuba. Y en eso no ha habido cambio. Es lo que más recursos. En lo que más recursos emplea el gobierno de Estados Unidos, tanto humano como financiero, al ejecutar la política hacia Cuba. Por tanto, si nos guiamos por eso, nosotros tenemos razones para decir que no ha habido un cambio real y que más bien ha habido una leal aplicación de la política de máxima presión que estableció el gobierno de Donald Trump.